Hola a todos los amantes de la belleza natural. En el episodio de hoy, vamos a descubrir los increíbles beneficios del romero para el cabello y la piel. Desde estimular el crecimiento del cabello hasta revitalizar la piel, el romero es una hierba mágica que no querrás dejar de incluir en tu rutina de cuidado personal. ¿Quieres conocer más? Entonces quédate con nosotros y descubre cómo puedes aprovechar al máximo esta maravillosa planta. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo del romero. El romero es una hierba aromática muy versátil que no solo es deliciosa en la cocina, sino que también tiene increíbles beneficios para la belleza natural. Aquí te mostraré varios tips sobre cómo puedes utilizar el romero para mejorar tu cabello y piel. Pero antes veamos los beneficios del romero para el cabello y la piel. El primero de todos es que estimula el crecimiento del cabello. El romero es conocido por mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que puede promover el crecimiento del cabello y prevenir la caída excesiva. 2. Fortalece el cabello. Sus propiedades antioxidantes y nutritivas ayudan a fortalecer el cabello desde la raíz hasta las puntas, reduciendo la rotura y la fragilidad. 3. Combate la caspa. Sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias pueden ayudar a aliviar la picazón y reducir la caspa. 4. Tonifica y revitaliza la piel. El romero es rico en antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro de la piel. Además, sus propiedades astringentes pueden tonificar y revitalizar la piel, dejándola con un aspecto más fresco y radiante. Y ahora veamos sus formas de aplicación y uso. En primer lugar, la infusión de romero para el enjuague del cabello. Prepara una infusión concentrada de romero hirviendo, añadiendo un puñado de hojas de romero fresco en agua durante unos 15 o 20 minutos. Después de lavarte el cabello, utiliza esta infusión como enjuague final. Esto ayudará a fortalecer el cabello y a darle brillo. Otro método de aplicación es el masaje capilar. Mezcla aceite de romero con un aceite base como el de coco o de almendra dulce, y masajea suavemente el cuero cabelludo con esta mezcla. Déjalo actuar durante al menos 30 minutos o incluso durante la noche antes de lavarlo. Esto ayudará a estimular el crecimiento del cabello y a fortalecerlo. También podemos hacer un tónico facial de romero. Prepara una infusión de romero como se describió anteriormente y deja que se enfríe. Luego, utiliza un algodón para aplicar esta infusión en tu rostro como un tónico facial después de limpiarlo. Esto ayudará a tonificar la piel, reducir los poros y aportarle un aspecto fresco y radiante. Y finalizamos con una mascarilla capilar de romero y miel. Mezcla hojas de romero trituradas con miel hasta obtener una pasta uniforme. Aplica esta mezcla en el cabello húmedo y déjala actuar durante 20 o 30 minutos antes de enjuagarla. Esta mascarilla ayudará a fortalecer el cabello y a proporcionarle nutrición extra. Como verás, integrando el romero en tu rutina de belleza natural aprovecharás todos sus maravillosos beneficios para el cabello y la piel. Espero que este video te haya sido útil y te haya inspirado a incorporar el romero en tu rutina de belleza natural. Recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Darle like a este video si te ha gustado y déjanos tus comentarios, contándonos tus experiencias con el romero o qué otros temas te gustaría que tratáramos en futuros videos. Nos vemos en el próximo episodio.